Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien. Yo me siento bien, Edmundo. Se te nota. ¿Sabes por qué yo me siento bien? ¿Por qué? Porque quiero que los amigos televidentes lo sepan. Es bueno trabajar contigo. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, yo escribí un libro que se llama Con Buena Educación Tú Puedes Ser el Mejor. Un libro de frase, aforismo, poema. Hay una frase que dice, nada es más agradable que ser agradable. Tú eres una persona agradable. Bueno, y ahí. Entonces me siento bien contigo, de verdad. Sí, pero arranca porque arranco toca el mambo. Vámonos entonces. En su resumen de política monetaria del mes de noviembre de este año, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 0.3% anual. Asimismo, la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez permanente en 3.50% anual y la tasa de interés de depósitos remunerados en 2.50% anual. En particular, la variación mensual del índice de precios al consumidor en octubre fue de 0.66%, mientras que la inflación acumulada durante los primeros 10 meses del año que discurre fue de 4.42%. Por otro lado, la inflación interanual, es decir, de octubre del año 2019 a octubre del año 2020, alcanzó 5.03%, situándose en torno al límite superior de rango de meta de 4.0%, influenciada por choques que han afectado la oferta de algunos alimentos como resultado del impacto rezagado sobre la producción nacional de la sequía a inicios de año y posteriormente de las tormentas Isaías y Laura, además del incremento de insumos importados y del aumento en los costos de fletes y transporte. El entorno internacional sigue presentando un panorama complejo asociado al ritmo de recuperación económica global y a la aceleración de contagios del COVID-19 en varias economías avanzadas, aunque los datos preliminares al tercer trimestre parecen confirmar una mejoría gradual del crecimiento mundial durante los últimos meses. Adicionalmente, el anuncio de importantes avances en el desarrollo de vacuna contra el COVID-19 han generado optimismo y certidumbre en los mercados internacionales y contribuiría a una aceleración en la recuperación económica durante el año que viene, 2021. Bueno, yo pienso que definitivamente las autoridades monetarias y también las autoridades fiscales, que en este caso es el gobierno, están haciendo todo lo posible para que la economía se reactive. El banco ha flexibilizado hasta más no poder la política monetaria, ha bajado la tasa de interés, ha soltado dinero a la calle, que eso no tiene madre, a través del encaje de legal y a través de facilidades a los organismos financieros, a la Banca Nacional. Es decir, que en la manera en que se vayan activando todos los, digamos, procesos económicos y en la manera en que realmente se inicie la vacunación como está estipulado, que será a mitad de este mes o al principio de año, y entonces se vaya el temor, el pánico que ha creado la pandemia. Yo creo que la economía dominicana, que se han hecho todos los ajustes para que podamos empezar con muy buen pie el próximo año. Algo importante es que este gobernador del Banco Central, no solamente que ha manejado el banco en tiempos de vaca gorda, sino también de vaca flaca, es decir, que es un hombre que tiene pericia en crisis y por eso su carácter le ha permitido sortear esta crisis sanitaria y crisis económica de manera excelente. La Superintendencia de Valores aprobó la emisión de bonos de deuda subordinada a dos entidades financieras dominicanas en el marco de valores oferta por un monto total de 21.500 millones de pesos. Estas emisiones aprobadas corresponden a 20.000 millones del Banco Popular Dominicano y 1.500 millones de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Ambos son emisiones de bonos de deuda subordinada. Dentro de las características de los bonos de deuda subordinada a emitir por las entidades financieras se encuentran que contarán con un vencimiento de 10 años
Contamos a partir de la fecha de cada una de las emisiones a generarse del programa de emisiones y devengarán una tasa de interés fija anual en pesos dominicanos que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente. Los bonos de deuda subordinada del Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple, están calificados AA por Fitch Dominicana, Sociedad Calificadora de Riesgos, y la AA por Federal Rate Society, calificadora de riesgos del país. El índice de pobreza monetaria se incrementó un 6% a partir de marzo, cuando llegó el COVID-19. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestro compañero Edwin de la Cruz. La tasa de pobreza en marzo del 2020 estaba en 21.4, elevándose a 27.4 de acuerdo con el estudio de efectos de la COVID-19 en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo. Análisis de los programas de mitigación presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El impacto que ha tenido el COVID no ha sido solo en la población más pobre. El impacto ha provocado un derrumbe en la escalera de ingresos social. Vemos cómo la clase media también ha sufrido el efecto de la pandemia. Vemos que previo a la crisis la clase media era de alrededor de un 35% de la población y quedó en un 28, casi un 29% de la población. El análisis asegura que los programas sociales puestos en marcha por el gobierno evitaron que el índice se colocara en un 34.7%, es decir, un aumento de la pobreza de un 13.4%. Pero gracias a la puesta en marcha de los programas de mitigación, 752 mil personas, hombres y mujeres, no cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria general. Por lo tanto, estos programas han sido efectivos en contener el shock profundo que ha provocado el COVID en nuestra sociedad. 7.3% de la población no cayó por debajo de la línea de pobreza monetaria gracias a estos programas. En cuanto a la pobreza extrema, el análisis plantea que con los programas Quédate en Casa, FASE y PATI, se logró que la tasa de 3.0 en marzo no alcanzara el 8.2 previsto, sino que llegara tan solo a un 5.1% en el mes de junio. Y los datos son devastadores. Vemos cómo en mayo el 44% de los hogares vulnerables donde se ha aplicado esta encuesta planteaba que había tenido que saltar comidas, había tenido que reducir porciones de comida o que habían pasado incluso días enteros sin comer. Si bien este volumen de población se ha ido reduciendo, este número de hogares, en septiembre todavía 3 de cada 10 hogares seguían en esta situación. Evidentemente esto es dentro de los grupos más vulnerables de la población. El análisis fue presentado por la directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, Rosa Cañete Alonso, en un acto que fue presidido por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, y el director de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Alexis Cruz Rodríguez. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Bueno, primero gracias a Edwin, y lo cierto es que así como el gobierno, el Banco Central, las autoridades monetarias se han empeñado por hacer hasta lo indecible, acciones ingentes para mantener una actitud positiva y para crear las condiciones, como digo ahorita, para que a partir del año que viene empecemos en buen pie. Pero no cabe duda de que a partir de marzo, cuando se tuvieron que tomar medidas sanitarias para evitar un incremento exagerado de la pandemia, un incremento del contagio, entre ellas estuvo paralizar las actividades económicas. Y evidentemente que eso ha tenido un impacto que se refleja en este estudio que hizo el Ministerio de Economía y, Economía y Desarrollo, en el cual, en Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual se nota que ha habido un incremento de la promesa monetaria.
Y evidentemente que habrá que tomar una serie de decisiones a principios del año que viene para que vuelva a incrementarse el nivel de empleo, lo que hará que se recupere ese aumento de la pobreza, que se elimine ese incremento, se disminuya ese incremento de la pobreza. Me huele a algo a mí. No te da como un olor medio raro. ¿A qué? Como a doble sueldo. Doble sueldo. Está oliendo, sí. El gobierno anunció la creación de un fondo especial que dispone 2.300 millones de pesos para que los trabajadores suspendidos puedan obtener una parte del doble sueldo. En la actividad del sector empresarial se comprometió a colaborar con la ayuda de los empleados afectados por la pandemia. Maciel Genao está en directo desde el Palacio Nacional con todos los detalles sobre esta información. Por medio de decreto fue creado el programa de ayuda especial para otorgar una porción del sueldo 13 a los empleados suspendidos que se encuentran o se hayan encontrado en el programa fase 1. El pago será equivalente a la duodécima parte del monto que los beneficiados han percibido en dicho programa social. El presidente Luis Abinader llamó a los empleadores a realizar una gratificación en diciembre a los trabajadores suspendidos afectados por la pandemia. Hacemos este llamado para quienes se encuentren en esa situación puedan ser beneficiarios de un monto completo a un salario o lo más cercano a un salario, complementando así la inversión que hará el gobierno en su fin. La proyección correspondiente de los montos a ser entregados asciende a la suma de 2.300 millones de pesos y será distribuida en los primeros 15 días de diciembre, que beneficiará a 170.000 trabajadores que se encuentran actualmente suspendidos. El trabajo se ha registrado la suspensión de los efectos del contrato de trabajo de 696.218 trabajadores solicitadas por 48.136 empresas de prácticamente todos los sectores productivos y de todos los tamaños de empresas por cantidad de empleados. El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, favoreció la ayuda que brinda el gobierno, mientras que el presidente del Consejo de Empresa Privada, CONEP, Pedro Brache, habló en representación del empresariado, comprometiéndose a colaborar para que los trabajadores puedan disfrutar del doble sueldo. Y hoy se anuncia que el gobierno pone la primera piedra para la construcción de esa solución que el señor presidente nos planteó. Es por todo lo anterior. No queremos reconocer la voluntad del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de buscar soluciones a los problemas que genera esta pandemia. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, reveló que durante la pandemia, solo en el programa Fase 1, el gobierno hizo una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Gracias, Maciel. Y a propósito, los sindicalistas saludaron la decisión del presidente de dar el fondo de regalía a Pascual. Vamos a ver una historia que nos preparó Edwin de la Cruz. Ante el anuncio por parte del presidente Luis Abinader de la creación del Fondo Especial para pagar la regalía pascual para los trabajadores que se encuentran o se hayan encontrado suspendidos en la modalidad de fase 1, las reacciones no se hicieron esperar. Para los dirigentes sindicales Rafael Abreu, Gabriel del Río y Eulogio Familia, la medida es saludable y justa. Creo que esto es una buena actividad, un buen aporte de parte del Estado y ahora esperamos que el sector empleador complemente para que los trabajadores puedan llevar su sueldo completo de Navidad. Siempre nos preocupamos por este tema y la necesidad de que los trabajadores no se quedaran fuera por primera vez en toda la historia del país de recibir el estímulo del salario número 3. Hace provocar que los trabajadores suspendidos alcancen un bono de Navidad, digamos, porque primero, ni las circunstancias quizás han favorecido que sea un salario completo y además las circunstancias económicas, pero además también porque son una cantidad muy importante de trabajadores y trabajadoras que han perdido su puesto de trabajo. Mientras que Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, además de saludar la medida, advirtió que no todos los empleadores están en condiciones de asumir la medida. Esto es una medida que asume el gobierno
pero que para el empleador tiene que ser dentro de sus posibilidades, porque hay muchas pymes, muchas empresas que quizás no tengan las condiciones. Y como es algo voluntario, entonces sí exhortarlos a que en la medida de lo posible lo cumplan, porque así vamos a reactivar más rápido la economía. El fondo tendrá un monto aproximado de 2.300 millones de pesos y se entregará antes del 15 de diciembre a los 696.218 trabajadores que estuvieron o están suspendidos desde abril de este año por los efectos del COVID-19 sobre la economía. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, excelente trabajo Edwin de la Cruz, como siempre, un gran profesional. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONE, propuso que se discuta hasta la fecha que sería posible extender los programas de ayudas sociales del gobierno en contra de la pandemia del COVID-19. César Dargán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, considera que los programas de ayudas sociales constituyen una inversión pública. Lo que hemos planteado es que de cara al próximo año, en el actual gobierno, ha anunciado que las condiciones financieras no le permitirán una extensión de fase como está ahora mismo, que se pueda discutir claramente hasta dónde podemos llegar y mantener esos niveles. No es un sacrificio, es una inversión pública de cara a mitigar los efectos de una crisis de la dimensión de la que nosotros estamos viendo, explicó el funcionario. Dargan sostiene que si en medio de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país no se hubiese contado con los recursos que aportan programas como FASE a la ciudadanía, no se podría ni imaginar por la situación que se pudiera estar viviendo en estos momentos. Mira, vinculando esta información del CONET con el tema de la regalía pascual, hay que decir que sí, ciertamente, porque recuerda el término de confianza y crear una percepción de optimismo. Eso es fundamental para que la gente actúe de manera positiva, actúe de manera proactiva y se atreva. Se atreva a invertir, se atreva a hacer negocio. Entonces, tener un año, el último mes del año, diciembre, hoy que se entrega la regalía, la gente con dinero, y que también ya a mitad del mes el sector empresarial entregue también el doble sueldo. Eso hace que terminemos el año a todo vapor, con una actitud positiva. Pero al mismo tiempo, esas ayudas que está dando el gobierno, yo entiendo que sería un gran error eliminarlas. El gobierno que se sigue endeudando, lamentablemente. Pero ese es el único camino, porque el ahorro ahora no es la solución, no es el camino, no es el derrotero hacia el éxito. Entonces, el gobierno tiene que mantener, aunque sea por 2, 3, 4 meses más, esa ayuda, esos programas sociales, porque eso va a permitir que se mantenga la actividad económica, que la gente tenga capacidad de consumo y se pueda mantener una relativa actividad económica. Y, reitero, si tenemos la suerte de que la entrada, el inicio de la vacunación, como ya se ha anunciado, elimina ya todas, permite que se eliminen todos los protocolos sanitarios, todas las barreras que se han impuesto a la economía, eso puede hacer que no solamente la economía dominicana se reactive, sino toda la economía mundial. Recordar que la economía dominicana es abierta, que necesita una actividad económica internacional activa para que a nosotros nos vaya bien. ¿Por qué? Porque necesitamos de las remesas, necesitamos de la inversión extranjera directa, necesitamos del turismo y además la mayoría de nuestra materia prima también es importada. Entonces, somos una economía abierta, altamente conectada con el comercio y la economía internacional. Entonces, pero si se reactiva la economía internacional y aquí está deprimida, entonces se hace más difícil. Por eso, yo creo que tenemos que dar una especie de salto de fe. Y aquí
a través de las políticas monetarias y fiscales, seguir activando la economía, seguir activando el consumo y esperar que las variables exógenas se pongan de nuestro lado, aunque sea en los próximos 3-4 meses del año que viene. Fíjate que casi todos los temas económicos de esta magnitud, como son estos programas sociales que implementó el gobierno pasado y que lo ha seguido el gobierno de Luis Abinader, casi en todos los temas así siempre hay economistas que están a favor y en contra. En el caso de estos proyectos especiales, el FASE, quédate ahí, nadie ha dicho que apoya que se quiten, porque tú has dicho en reiteradas ocasiones que hay economistas que apoyan al gasto y otro a la reserva monetaria. Sin embargo, en estos casos, todos los sectores están de acuerdo que se sigan por un par de meses más. Estamos de acuerdo que el gobierno carece de los recursos, pero hay que seguir buscando endeudamiento para poder llegar, por lo menos, digo yo, Edmundo, a principios de marzo, para analizar ya la recuperación económica, porque de lo contrario tendría dos efectos negativos. El primero, social, porque la gente va a salir a protestar. Sí. Y en segundo lugar, porque no habría liquidez, es decir, las empresas no tendrían tanta demanda, y serían dos efectos sumamente negativos que tendría el gobierno y la sociedad. Así que, presidente Luis Abinader, vamos a seguir con estos proyectos, mira, por un momentico más. Y mira, tú has señalado algo importante, porque no es solamente a la gente per se, al dinero que le está llegando al bolsillo de la gente, sino también que eso está sirviendo de ayuda a las empresas. Claro. Si tú le quitas esos chelitos a las empresas, también eso podría provocar la quiebra y el cierre de muchas empresas, lo que incrementaría el desempleo. Y si no hay empleo, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay actividad económica. Es la gente que hace algo, la gente que hace, que mueve la economía, porque es con el consumo que se mueve la economía. Que a la gente olvida eso. Es con el consumo. Algo importante, Edmundo, tú viste también que leímos en días pasados que, a pesar de que siempre hay buena actividad en el Viernes Negro, en esta ocasión bajó creo que un 30% la demanda. Entonces no se puede permitir que también en diciembre pueda bajar la demanda. Que déjame decirte, yo que siempre fui empresario, que la mayoría de las empresas se ganan en el mes de diciembre más que lo que se ganan en los otros 11 meses. Entonces hay que permitir ahora que la gente salga a gastar para, como dice Edmundo, nosotros recibir el año nuevo en enero, fortalecida todas las empresas, todo el mundo con su empleo, y que podamos arrancar en fa en la recuperación económica. Vamos con el diccionario económico con Indiana Ortega. La inversión pública es aquel gasto con fines productivos que realiza el Estado a través del gobierno central o de las autoridades subnacionales o locales. Este tipo de inversión se destina principalmente a proveer bienes, servicios o infraestructuras que sean consideradas básicas o importantes. Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la comunidad. A través de las inversiones públicas, las autoridades y funcionarios del Estado deben responder a las necesidades de la población. Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.